Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. La Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez surge en el año de 1937. Es una de las escuelas regionales campesinas, anteriormente ubicada en la finca de la colonia de Álvaro Obregón de Soconusco, Chiapas, antecesora de lo que hoy en día se ubica en Cañada Honda, Aguascalientes. Contamos con una beca al 100%, que esto incluye hospedaje. Las alumnas disponen de un espacio en donde pueden guardar sus cosas personales, hacer su aseo personal. Estas partes incluyen las 24 horas del día en los días hábiles escolares, incluyendo los fines de semana, en dado caso de que las alumnas decidieran quedarse en la institución. Best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start. Servicio del comedor, en donde el alumnado general dispone de las tres comidas fundamentales para su buena nutrición en el desarrollo humano, estas incluyendo el desayuno, la comida y la cena. La beca al 100% también incluye el uniforme oficial totalmente gratuito y el uniforme deportivo que cubre el 50%. De igual manera, la beca al 100% nos ofrece una beca para nuestra jornada de prácticas. Estas principalmente tienen el objetivo de apoyarnos para la realización del material didáctico que llegáramos a requerir o por cualquier otra situación en las prácticas profesionales. De igual manera, nos ofrecen el transporte para trasladarnos de un lugar a otro en nuestras comunidades de prácticas o para cualquier otro percance que se llegara a suscitar. Call it a mom's adoration, foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean bandit, China ball, and Marie thing might never. She works. Sala de compu, que cuenta con internet y computadoras suficientemente capacitadas para realizar nuestras tareas. We don't talk anymore. We don't talk anymore. También contamos con el servicio de enfermería, el cual te ofrece la disposición de la psicóloga y del oculista. Pues prácticamente nos enfocamos aquí en dado caso de que alguna compañera llegara a suscitar problemas de salud, esta puede acudir aquí sin ningún costo y a beneficio de que se le brinden los medicamentos suficientes para su salud. Canchas, básquetbol, voleibol y también, ¿por qué no? Contamos con una alberca. Esta escuela es una gran alternativa para jóvenes hijas de campesinos de escasos recursos económicos, formándose como maestras en 5 ámbitos: académico, deportivo, político, cultural y módulos de producción. Eje académico. El eje académico se desarrolla con base al plan de estudios y la malla curricular establecidos en la página oficial de la DGESP, siendo así el pilar fundamental para la formación del docente, brindando enseñanzas y habilidades que nos ayudarán a ser autosuficientes. La escuela se divide en 3 partes. Zona académica. Contamos con la siguiente infraestructura: sala audiovisual, aulas completamente equipadas, biblioteca completamente equipada con información actualizada, cancha de fútbol rápido. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play.
Went face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my son. El deporte es uno de los fenómenos sociales más importantes de nuestra cultura, siendo una forma común de entender la actividad física de nuestra sociedad. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mamá. Eje político. Nos ayuda a tener orientación política y profesional acerca de los temas de relevancia. Como futuras docentes, nos identifican diferentes saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver nuestras necesidades de todo tipo. Por lo tanto, la normal requiere cultura. Es por eso que cuenta con diversos clubes culturales para nuestra formación como futuras docentes. Rondalla, danza, teatro y banda de guerra. Recaudar fondos a la institución se realizan diferentes actividades, las cuales son trabajar las tierras de cultivo con las que contamos. Al igual que animales, como lo son conejos, gallinas, cochinos, y borregos. La escuela también cuenta con viajes de estudio. Cada una de las integrantes del grupo tiene el derecho a un viaje de estudios por año, como también participa presentando un programa sociocultural con números como danza indígena, bailes folclóricos, poesía, rondas infantiles, entre otros. La Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Cañada Honda, Aguascalientes, te invita a recibir una formación como futura maestra rural. Cañada es tu mejor opción.